Hola. Buenas noches a todos, damas y caballeros azules. Por fin hemos llegado a este gran día. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos que agradecer primero que todo a Disco Lake y sus tiendas que han querido apoyar esta iniciativa, colaborando y confiando con este juego que tanta expectativa ha despertado en Second Life. A su owner, Maritsu Altneu, que nos ha ayudado incondicionalmente con su amabilidad, cediéndonos nuevamente sus instalaciones para así poder reunirnos una vez más y siendo decoradas minuciosamente para este gran día. Todos ya saben, hoy daremos comienzo al reto 8, el reto final de este gran juego, el secreto del Caballero Azul. Como último reto, ya han sido semanas de muchísimo trabajo y parece que fue ayer cuando comenzamos esta andadura y ya estamos rozando esta gran final. Queremos agradecerles el seguimiento de este juego por confiar en nosotros, ya que sin ustedes, pues imposible hubiese sido. Muchísimas gracias. Todas las pistas del reto anterior ya no están. En su lugar y como es habitual, ya se han colocado las nuevas pistas del reto 8, aunque no en el mismo lugar. Por supuesto, tendrán que buscar en las nuevas localizaciones. A estas alturas ya todos conocen cómo van los retos, siguiendo la misma dinámica, una descripción, pistas y una solución del reto. También, que puede ser una cajita la que te dé la pista, un panel o un objeto con nuestro logo de juego, eso ya lo sabes. No olviden que las caídas inoportunas, el lag y los nervios hacen que se hagan y se trengan los malos entendidos a la hora de coger alguna pista. Ténganlo en cuenta. Y que cuando hagan clic para tomar cualquier pista, comprueben el inventario para ver si la pista ya se ha obtenido. Por lo que se siguen insistiendo en que las dé nuevamente no se producirá, ya que todo está configurado para que te den la pista una sola vez y por cada jugador. Les recordamos que toda la información sobre el juego, duda, aclaración, comentarios y demás puntualizaciones las puedes encontrar, como siempre, en el foro mundosl.com y en el blog de juego www.elsecretodelcaballeroazul.blogspot.com. Allí podrás exponer sus experiencias, comentarios y recuerden que hay un premio para los tres jugadores que más participen en el foro. Esperamos y deseamos que este nuevo reto les sirva de entretenimiento y tómenlo como tal, que se sigan divirtiendo y participando en este evento y así poder conseguir el gran premio final. Nos encontramos en la recta final del concurso. Seguimos trabajando para que todo sea posible. Pero ahora, y antes de dar paso al reto 8, vamos a comunicar el ranking de los 10 primeros en contestar el reto 7. Mucha atención. Comenzamos desde el décimo lugar con Morrigan Matty. En el noveno lugar tenemos a Pulgarcita 33 Cangrejo. En octavo lugar tenemos a Chiquita Ella. Elevándonos al séptimo lugar tenemos a Robelaca Arado. En el sexto lugar, Ara Etzel. Subiendo al quinto lugar tenemos a Mariajo Almodóvar. En el cuarto lugar, ya acercándonos, a Mona Lisa Lisa. En tercer lugar tenemos a Teseo Canto. Y en segundo lugar, ya casi llegando, tenemos a Okat Sepp. Y en primer lugar tenemos a una ganadora, Asia Cortés. Asia, felicidades, ha sido la ganadora del reto número 7 y has ganado, por supuesto, en esta etapa 1000 lindens.
Ya sabes qué tienes que hacer. Tienes que ponerte en contacto por IM con Buster Allen, con Mary Jo Tank, el día de mañana, para que te digan cómo puedes cobrar tu premio. Felicidades, Asia Cortés, la ganadora.